Ya no vamos a, ya no voy a subir más fotos ni nada. Pero qué tal si recordamos un poquito la noche de ayer, donde Lunita se lució, la producción hizo un cumpleaños increíble. Ya hoy recién puedo hablar. ¡Viva Santa! No, por si acaso, quiero agradecerle a la producción, a toda la producción de Combate por tremendo cumpleaños. Lo vi desde mi casa y lloraba una vez más. Muchísimas gracias. Y vamos a compartirlo. Chicos, se lucieron con el baile, lo máximo, la fiesta, la farma, todo el piso, lo máximo. Vamos a recordar lo que sucedió la noche de ayer, mis últimos 20. Combate. Que lo que hay, que lo que tú, que lo que está pasando, y estando brillando, dándole fuerte como siempre, dándole gente con ambiente. Domenica Saporiti, ¿qué tal la estás pasando en tu cumpleaños, viste? Usted anda a echarle cagüeta, anda a echarle cagüeta, sí, no, chóquenla. Oiga, usted le dijeron que venga a bailar y no lo pensó ni dos veces. Ah, por supuesto, a mí me encanta bailar. Y más aún que se trata del cumpleaños de Domenica, quería darle esa sorpresa. Lo que más me ha gustado, te lo juro, es la pista. Me parece demasiado bacán esa pista. Mi madre me dijo que le traiga, que le lleve torta a doña Alexandra. Le voy a mandar torta con Karina, pero ojalá no se la coma en el camino. Eres bien acolitador tú también, ¿ah? Ya, pues la molero todos los días, hay que un ratito acolitar. Bien, regio, ya has venido más guapo de lo normal. Sí, solo por Domenica he venido así de más. Yo estoy increíble, te lo juro, me siento en una discoteca. Mira, hasta yo no tengo ni voz de tanto cantar, Karina Chas. Vamos, vaya. Cayel, ¿qué tal el cumpleaños de Dome? Estoy muy feliz, muy contento. La verdad que estoy muy contento porque Dome me invitó a su cumple y la verdad que estoy muy contento en la fiesta de Dome. El cumpleaños de Dome siempre lo mejor. Disfrutamos, bailamos, algo súper lindo para ella, pues, y que la mamá de ella está aquí, mucho mejor. Bueno, estaba pasando re bien, acá le contaba a él que todos se divierten en serio. No, no se hacen problema por nada, se ríen, así que lo estaba pasando re bien. La verdad que es un placer, una genia Dome. Está buenísimo conocer toda la historia que tiene Combate atrás con ella. Se nota que es una persona muy alegre, son todos súper alegres acá. Karina, bella, estamos pasándola increíble. Esta adrenalina es increíble porque en realidad la fiesta de Dome es única. Así que, Domenica Saporiti, te deseo un feliz cumpleaños. La verdad, la reina del prime time, Domenica Saporiti, se merece lo mejor día a día. Y que te deseo que tengas un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre, Dome. ¡Mua! Eduardo nos enseñó algunos pasos ya. ¿Cómo se baila, mira como el pescado? Moviendo la cintura, la del otro lado. ¡Agenteta! No, ahora bailemos con dos. ¡Vamos! ¡Tira, tra, tira, tra, tira, tra, 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 tra! Y mírenle la cara a Margarita Tomayor. Ahorita sí está que se ríe, pero ya mismo está que grita ¡Fármente! También están aquí tras cámaras acompañando a su hermano. Sí, así es. Para desearle un feliz cumpleaños a Domenica. Está súper feliz, te puedes hasta llorar de la felicidad. Nosotras también lloramos cuando vimos el mensaje de mi papi y ver la emoción de Domenica de celebrar un cumpleaños más. Lo único que te puedo decir es que estoy eternamente agradecida con la producción por el cumpleaños que me han hecho esta noche. Te lo juro que ha sido fenomenal, ha sido... Tengan la plena seguridad de que hoy me han hecho sentir demasiado especial y han conseguido cosas increíbles. Son como que esos momentos que te dejan sin palabras, te dejan sin aliento, que te quedas, ¿qué pasó? Y lo consiguieron, de verdad, no tengo más agradecimientos en mi corazón que los que hoy se los digo. Gracias, en serio.